La violencia contra la mujer sigue siendo el delito más denunciado en Guatemala. Hoy conoceremos el caso de Alexander Filadelfo Castillo Polanco, de 34 años de edad, quien es buscado por la justicia, acusado de someter a tortura y esclavitud a 3 mujeres y a sus hijos. Lo que un día inició como un romance que pintaba un futuro prometedor, se convirtió en una pesadilla de esclavitud y maltrato para 3 mujeres, bajo amenazas, gritos y golpes de este hombre identificado como Alexander Castillo. En la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público consta en un expediente los relatos de vejámenes a las que 3 mujeres eran sometidas en una misma vivienda en donde permanecían cautivas. Alexander Castillo realizó estas acciones contra estas 3 mujeres, causándoles golpes físicos. Las limitaba en su libertad de expresión, libertad de comunicación. Ellas no tenían acceso a manifestar lo que ellas sentían, lo que ellas consideraban. No podían comunicarse con su familia. Les humillaba de forma sexual, debiendo ellas realizar acciones que ellas no deseaban, con las que no estaban de acuerdo. Y además, las amenazaba con causarle daño físico a sus hijos si ellas informaban a alguna persona sobre las condiciones de vida en las que ella se encontraba. Él las controlaba y logró dominarlas a tal punto que él les realiza tatuajes en el cuerpo de ellas como para marcarlas como objetos de su propiedad. Él las considera objetos de su propiedad a estas 3 mujeres. Para los fiscales del Ministerio Público, este caso puede considerarse como una extrema violencia y solicitan a la población denunciar si conocen su paradero. Se llama Alexander Filadelfo Castillo Polanco. Es una persona joven de 34 años de edad. Es una persona alta, mide aproximadamente 1,90 m, una persona blanca, de complexión robusta, con carácter violento, una persona que porta arma de fuego. Tenemos conocimiento de que esta persona se conduce en vehículos modernos de marcas de renombre. Y que su movimiento visita lugares en las zonas 7 y 11 de la ciudad de Guatemala. Si usted tiene información sobre Alexander Filadelfo Castillo Polanco, puede comunicarse al teléfono 5990-7649 o al 110 de la Policía Nacional Civil.